Mi gente, feliz día. Quiero aprovechar para agradecerles a todos por sus mensajes, sus oraciones que me envían a diario. Han sido miles de mensajes, gracias de corazón, me llegan a la alma fe. Igualmente quiero también que sepan que estamos dolidos por aquellas personas que han creído las falsas acusaciones que ha dicho Natasha. Todo es mentira lo que han dicho, todo es mentira. Si ella ha estado conmigo desde el día 1, gracias. Así es. Igualmente, esta parte del video me da mucho sentimiento, pues tengo que confesárselo y ser sincero con todos. Yo le respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también. Y bueno, estamos juntos como pareja hace más de un año, ¿ok? Quiero que sepan eso. Miren, de verdad que gracias por tus palabras. Tú sabes que yo las aprecio mucho. Quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia. No solo por lo que sucedió entre nosotros, sino también por el tema de salud de Jesús. Y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Gracias, quiero que amor, sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos. Estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular. Y que a pesar que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece. Les pedimos consideración y respeto en esta etapa tan difícil que ha tocado. De verdad que así como nosotros hemos sido súper, súper sinceros con ustedes en todo momento, les pedimos respeto en esta situación tan íntima que estamos viviendo como familia. Gracias.